Esta noticia viene de ultimísimo momento, amigas, amigos, mis queridísimos superfanáticos de la querida y bella Shakira. Les cuento que el nuevo álbum de nuestra barranquillera está a la vuelta de la esquina y Gerard Piqué ha reaccionado de manera brutal y escandalosa al enterarse de todo esto. Así que prepárate porque esta noticia viene calentita y de último momento. A tal efecto, nos vamos a la página web de los amigos de Billboard.com, en donde nos cuentan cómo actualmente nuestra queridísima barranquillera habría anunciado su nuevo álbum llamado Las Mujeres Ya No Lloran, que se lanzará nada más y nada menos, atención, el 22 de marzo, siendo su disco número 12 de estudio y marcará su primer lanzamiento en vinilo con cuatro ediciones de arte distintas. El título del álbum hace referencia a la letra de su colaboración con Bizarrap. Y atención, ya que después de 5 años desde su último álbum, Shakira compartió en una entrevista un desafío de equilibrar su carrera con la crianza de sus pequeños. Como ya sabemos, como madre soltera, este anuncio le ha caído terrible a Gerard Piqué, el cual presuntamente habría reaccionado furioso frente a reporteros que le preguntaron en Barcelona qué pensaba, qué opinaba sobre este nuevo paso que está dando Shakira. El exfutbolista gritó que estaba harto, que estaba cansado de tanto escándalo, de tanto debate, que no aguantaba más y pidió que no le hicieran más preguntas mientras lanzaba gritos de rabia y de enojo, sorprendiendo a los que se encontraban en el lugar, pues obviamente estaba fuera de sí. Estaba furioso, demostrando que lleva mucho susto. Atención, está asustado Gerard Piqué por este paso monumental que está dando nuestra Shakira, con el que de seguro le seguirá desenmascarando a él y a su novia Clara Shia por todo el dolor y esos malos ratos que su desamor y sus desengaños le provocaron a nuestra queridísima cantante colombiana. Por eso te pido, dejemos mensajes de apoyo para Shakira acá abajo en el cuadro de comentarios y le des me gusta a este video para demostrarle que estamos con ella, que estamos firmes, que la vamos a apoyar en este y todos los álbumes que saque, porque somos fanáticos buenos, somos fanáticos verdaderos. Te mando un abrazo lleno de amor, de cariño y mucha, mucha pasión, porque son momentos de alegría, momentos de felicidad y de estar pendientes de todo lo que te traemos en este tu canal favorito. Por supuesto, especializado en los principales eventos noticiosos que tienen que ver con Shakira, Peso Pluma y todo el acontecer de la fama y la farándula mundial, que siempre vas a conseguir aquí conmigo, tu amigo Orlando. Gracias por tu tiempo.